sentís? Feliz por el boom, bueno, antes que nada muchas gracias. Amargo por el partido. Una lástima que no pudimos marcar en el primer tiempo, pero bueno. Feliz por el debut y recién comienza. Esto recién comienza. Un partidazo nos regalaron, estaba para cualquiera. Estaba para cualquiera, no pudimos marcar lo que tuvimos en el primer tiempo y bueno. Ahora estamos con un sabor amargo. Me imagino que llegar a la primera te costó mucho tiempo, muchas mañanas. ¿Qué se te viene a la cabeza en este momento? No, una felicidad enorme. Le quiero mandar un saludo a mi familia, que sin ellos esto no hubiese pasado. Que me apoyó siempre. A mi tío, que me está cuidando de arriba. Y bueno, feliz, como le dije, muy feliz. ¿Qué te dijo Pipo antes de entrar hoy? No, nada, que es un partido más, que esté tranquilo, que es un partido más. Felicitaciones, Francisco, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Venía de un partido difícil la semana pasada en el que no le sancionaron dos penales contra Colón. Insisto, con rivales que juegan por la permanencia. Avanza Álvarez, el pibe de Rawson San Juan. El cambio de frente quirúrgico. Avanza Liendro, tiene campo, busca Toledo. Pasa Álvarez, va para Álvarez. Bien por Francisco. Este es el otro Álvarez. Ah, pero qué categoría la de Álvarez, categoría, ¿eh? El qué pibe categoría. Sintió el impacto ahora San Martín de San Juan. Gran lujo de Maxi Rodríguez. Barbona. Otra vez Francisco Álvarez, que está teniendo un Atlético en el retroceso y le entrega mucho lugar a la subida por la izquierda. A San Martín, especialmente a Olivera y también cuando se está... Hace todo bien Rodríguez, ¿eh? El uruguayo de pasado en Gremio, Fran. Claro, surgido en Wanderers, pasó por Gremio y por Vasco da Gama en Brasil. Después se fue a la U de Chile, volvió al Gremio y ahora en San Martín de San Juan. Es cosa muy seria. Cabral impreciso. Y otra vez Francisco Álvarez. No lo vieron a Mosca, que picaba solo. Augusto Batalla. Volea que busca Toledo, también está Afonso, pica Afonso. Providencial Álvarez, que va a disputar el balón con el Pulga, choca el Pulga. Piden falta. No, que no había falta. De Álvarez, puntea, nace la respuesta con el Pulga. El Pulga, la pica para Afonso. Está el segundo, Afonso se le terminó abriendo, Afonso. Y afuera, Merlo cobra córner, tiro de esquina, el cierre. San Juan, el partido entre San Martín y Atlético Tucumán tuvo este golazo de Francisco Álvarez para marcar lo que era el 1-1 parcial. Lo agarró adelantado a Franco Pisicanela y se lo hizo pagar. Perdían los verdinegros, que después de esta perla lo dieron vuelta, ganaron 2-1. Álvarez llegó al club a los 13 años, tiene 17. Recuerden que Pipo Gorosito ya lo hizo debutar en primera. ¡Lo viste! ¡Lo encaralo! Bien, gringo. Muy bien, gringo. Sí.